Hola, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes una vez más. Permítame presentarle lo que tenemos hoy en nuestros titulares. Hoy conoceremos un emprendimiento que nació en base a muchos años de experiencia y toda la fuerza del apoyo familiar. Un análisis remarca que las pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la economía nacional. Una propuesta gastronómica con sabor peruano en el centro de Cochabamba. Y si usted trabaja más de 5 años en una misma empresa, le interesará saber qué es el quinquenio. Quédese con nosotros porque enseguida le contamos los detalles. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. Elpec. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Humahuacalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Humahuacalanta es una aventura que nunca olvidarás. Empezamos el programa de hoy con una historia de emprendimiento donde en esencia hay dos elementos que destacan. Primero, muchos años de experiencia y el segundo, todo el apoyo de la familia. Esta conjunción ha posibilitado en un momento determinado la creación de una microempresa que hoy tiene una linda historia que contarnos y quiero compartirla con ustedes. El nombre de mi imprenta es algo diferente a los demás, es porque hasta esa época que empecé hace 12 años, tenía dos hijos, uno llamado María René y otro Marcelo David, por eso dice Mar. Tras 20 años de experiencia y trabajo en el mundo de la imprenta, René Hervás, propietario de Mar, apostó por un negocio propio hace 12 años, comenzando, como muchos otros, con el apoyo de su familia y un capital de $2,000, capital que el día de hoy llega a $100,000, resultado de esfuerzo y constante trabajo que se va realizando día tras día. Hace 12 años atrás yo era empleado, yo empecé siempre de empleado desde La Paz, Oruro. Pero con el apoyo de mi esposa nos hemos incursionado en algo para hacer una microempresa, el cual ha dado resultados a Dios y a la Virgen muy, muy bien. La imprenta Mar cuenta con 3 máquinas de trabajo que son traídas por importadoras desde el país de Alemania. Debido a la buena calidad y al precio, a diferencia de otras, por ser de segunda mano,
René Herbas nos cuenta que el precio de una máquina nueva dobla el precio al que ellos lo obtienen, llegando a invertir por máquina de segunda mano más de $30,000. Para nosotros, los de las imprentas, las mejores máquinas son las alemanas. Y las alemanas importan desde allá, pero las máquinas no llegan a 0 kilómetros, sino llegan como los autos que están ya medio uso. Pero llegado a Sudamérica, los explicamos, los remodelamos, se plastica. Pero ¿ustedes hacen los arreglos con...? Todos los arreglos. En general, esto de las marcas son alemanas, Heidelberg. Todo lo Heidelberg es lo máximo para nosotros en Sudamérica en especial. Estas máquinas, al igual a todas, tienen un mantenimiento constante, teniendo un costo que oscila los $300 a $500, dependiendo del problema de la máquina, precios que tal vez nos parece exagerado para una pequeña empresa. Este elevado costo se debe a que Cochabamba solo cuenta con 5 técnicos especializados para más de 800 imprentas de nuestra ciudad. Esta pequeña empresa brinda fuentes de trabajo a más de 12 personas que se dedican al manejo de las máquinas en la elaboración de sobres, afiches, talonarios, tarjetas personales y otros, en un arduo trabajo que inicia a las 8 de la mañana. La cantidad de mano de obra se incrementa dependiendo las fechas altas, como las de fin de año, llegando a contar con más de 20 personas. Mauricio, ¿hace cuántos años ya trabajas en la imprenta? Hace 2 años ya. ¿Recién? Sí. ¿De qué te encargas vos? ¿Qué trabajo realizas? De las impresiones, del full color, de 4 colores. Usted, de los trabajos ya acabados. Ya, todo lo que tiene que ver con la tinta. Sí. ¿Y de cómo has aprendido a usar, a manipular esta máquina? Bueno, yo he aprendido gracias a mis amigos a manejar esta máquina. Me costó un año sí, en aprender a manejar esta máquina. Todavía sigo Porque aprendiendo. Es una máquina antigua, ¿no? Sí, es una máquina antigua. Ya. Y sigo aprendiendo todavía de eso. Me faltan muchas cosas más. El propietario de la imprenta Marmat expresó su preocupación ante el incremento de los precios del material de trabajo, como la tinta y el papel. Este último, que es importado en resmas de todo tamaño y grosor desde el país vecino de Brasil. Del año 2012 a este año, el precio del papel aumentó en un 10%, esto provocando un incremento en los precios de los trabajos. En el incremento del papel más o menos ha sido un 10%, 8%, sí, sube bastante porque con esto de la ecología que en Brasil están ya ahora prohibiendo sacar los árboles, porque esto viene en materia prima del árbol y en Brasil se han suspendido. O sea, talar los árboles. Eso, ¿el papel les llega desde Brasil? Desde Brasil, Argentina. ¿Bolivia? El presidente Evo Morales estaba haciendo un proyecto muy hermoso en Chapare, pero lo cual no ha dado porque no tenemos esos técnicos como en allá en otros países tienen. Al igual a esta pequeña empresa, muchas iniciaron con un pequeño capital que a lo largo de los años fue rindiendo frutos, con perseverancia y mucho esfuerzo. Agradecemos a René Herbas por dejarnos ingresar a su pequeña imprenta y conocer más de su emprendimiento como empresa y como un boliviano que apuesta por un mejor desarrollo. Sin duda, una historia muy interesante, muy inspiradora y referencial. Cuando uno trabaja durante varios años, adquiere habilidades, competencias y tiene el apoyo de la familia en un momento determinado, es una opción definitivamente interesante la posibilidad de iniciar un negocio propio. Y a propósito de lo que significan las pequeñas y las medianas empresas en Bolivia, en nuestro contexto hemos logrado un análisis a partir del presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba en relación a este sector. Veamos. En el sector manufacturero que necesitan apertura de mercados, convenios comerciales con el mundo. Y esto es lo que debemos trabajar para darle mayores oportunidades. De eso justamente se trata el reglamento de la ley 3420,
porque permitiría que ser un atractivo para las inversiones en el parque industrial, en la, también en el trópico, que es un polo de desarrollo importante que se está generando a través de múltiples proyectos que están llevando adelante en esta zona. Es fundamental que el gobierno genere políticas de Estado para justamente crear la certidumbre y la capacitación y las oportunidades a los sectores como son estos, los pequeños y microempresarios en todo el tramado empresarial regional y nacional. Lo habíamos dicho en más de una oportunidad, el sector de la pequeña y la mediana empresa en Bolivia constituye un sector estratégico y que aporta bastante a la economía nacional, no cabe duda. Luego de la pausa le vamos a contar más en esta línea, vamos a conocer otro emprendimiento de éxito, ahora del rubro gastronómico, muy interesante en verdad, pero además le adelanto, si usted tiene trabajando más de 5 años en una empresa, puede interesarle y mucho saber qué es exactamente el quinquenio, un beneficio que no llega a todos, pero que, insisto una vez más, probablemente usted podría beneficiarse. Le invito a quedarse, enseguida le contamos los detalles. Humahuacalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Humahuacalanta es una aventura que nunca olvidarás. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Los dinosaurios ya están en tu ciudad. Diviértete coleccionándolos a todos en tu nuevo álbum Dinosaurios. Con figuras autoadhesivas y gana fabulosos premios. Consigue el tuyo y no te pierdas esta aventura. Siente, vive y aprende con tu álbum Dinosaurios. Esta actividad es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Usted está en Zona Real, que es una franja de la televisión que está presente de lunes a viernes y que al momento le presenta dos programas como opciones y posibilidades. Este, el que usted está viendo, Emprender, un programa especializado en economía y en emprendimiento. Y mañana le invito a ver Mirada Profunda, un programa de investigación periodística. Nosotros continuamos. Quiero presentarle a continuación una historia de un personaje que decide emprender en nuestro país con una propuesta gastronómica que no es propia nuestra. Me refiero al ceviche y a los mariscos. Una propuesta que tiene mucha aceptación a nivel mundial, a nivel global, y que en Cochabamba parece también haber ganado espacios muy interesantes.
Como dice un popular dicho, se vive para comer. La gran variedad gastronómica que existe en Cochabamba hace que cada una de las personas que habitan la Yacta tenga la fortuna de disfrutar de la buena comida. La variedad de platos y exquisitos sabores es inmensa, a cualquier hora, en cualquier lugar y con precios accesibles. En la tierra del buen comer, la oferta gastronómica con el paso de los años creció. Existe en las calles de la ciudad una gran variedad de comida de países extranjeros, en este caso del Perú. Bueno, mira, les contaré como anécdota la llegada que tuve acá a Bolivia. Se emprendió la venta de ceviche, ¿no?, de pescados, y luego se fue ampliando porque tuvo una aceptación bárbara, ¿no? Ahorita nosotros tenemos acá como Brisa Marina, vamos para los 2 años, digamos aquí en La Jordán, pero pensamos todavía nosotros, yo me acuerdo que la vez que vine de visita, hice digamos un curso para gente que requería de los pescados y mariscos, y bueno, eso fue el motivo de que regresé a Buenos Aires, luego a Perú, y me vine acá a hacer la participación gastronómica, ya dándole a la gente todas mis especialidades en pescados y mariscos. Este es un gran emprendimiento que el chef internacional César Zapata Román logró hace 2 años, logrando la aceptación de los cochabambinos. La principal característica de este restaurante es la gran variedad de platos. Se fue ampliando ya de ceviche de pescado a ceviche mixtos, ¿no? Combinado entre pescado y mariscos, luego puro marisco. Hemos implementado las paellas, ¿no?, los arroces con mariscos. Hoy por hoy estamos sacando cabañitas, chicharrón de pescados, pescado fritos y todo lo que es de mar en elaboraciones como cazuela, parihuela, combinados, maremotos. Todo eso ahora ha tenido una acogida muy, muy especial acá en Bolivia. César Zapata no solo se encarga de servir sus platos personalmente, es el creador de exclusivas delicias como el ceviche original, levanta muerto, pescado frito, cabañitas, filete, surubí, paella, arroz con mariscos, sudado de pescado y arroz chaufa. Aunque en Brisa Marina la especialidad es el ceviche. Sal y limón, ajo chino, locoto, apio, culantro, ajinomoto, para quitar el ácido del limón. Tan simple como eso. Sin duda acompañado de la leche de tigre, dándole el acompañamiento perfecto. Brisa Marina es un restaurante reconocido por la variedad de comida peruana. El chef internacional César Zapata, con sus 17 años de experiencia, ha logrado reconocimientos por su innovación en la cocina. Empezamos con la elaboración del ceviche de pescado y fue aceptado y de esa manera ya me quedé y ahora estoy difundiendo la gastronomía peruana, que hoy por hoy nosotros a nivel en el mundo entero estamos ubicados en el cuarto lugar, la cual nos ha permitido que en Latinoamérica tengamos también mucha aceptación, no solamente en Bolivia. O sea, con esto les quiero decir que la comida de pescados y mariscos está siendo muy aceptada en toda Latinoamérica. En el restaurante Brisa Marina, además de encontrar ceviche de pescado y mariscos, la música permite disfrutar del ambiente. Y por supuesto, las delicias de César en sus 2 años de trabajo en Cochabamba han logrado satisfacer el exigente paladar de los cochalos. El ceviche es el mejor plato que tienen por aquí. Es el único plato que me gusta más. Es un plato peruano que, a pesar de que soy boliviano, pues es un buen plato, es muy delicioso. ¿Qué plato te ha servido ahora? Ceviche peruano. ¿Para qué es lo que le gusta de Brisa Marina? Un ceviche. Es muy agradable. ¿Hace qué tiempo usted ya viene aquí? Hace bastante tiempo ya. Por lo menos un año, desde que se ha abierto casi. Con dedicación y esfuerzo, César logró expandir su negocio. Para este experto de la cocina, lo más importante es la calidad de sus ceviches, elaborado con carne de pescado importada directamente desde Arequipa. Brisa Marina, que está ubicado aquí en La Jordán 557. Luego tenemos la de la 9 de abril, que está entre el hospital con base y las ventas. Esto te cuento de que se ha difundido bastante y hay muchísima, muchísima aceptación de parte de todos los turistas, la parte acá de Cochabamba, ¿no?, y quienes vienen de afuera, del exterior también.
ceviche como platillo estrella es lo que veíamos en este reportaje que acaba de concluir. Y claro, el ceviche se disputa en su origen y en cuanto a la propiedad, es disputado, quiero decir, por muchos países, entre ellos está Perú. Hay quienes sugieren también que los mexicanos tienen un ceviche original, además de algunos otros países centroamericanos también. Al margen de eso, lo importante, por supuesto, es entender que se trata definitivamente de una muy buena opción gastronómica. Nosotros continuamos, ahora voy a hablarles de lo que les había adelantado, ¿qué es el quinquenio? Además, ¿quiénes se benefician de este beneficio, valga la redundancia, y cuáles son los requisitos que se debería cumplir? Estas respuestas y más en el sector que viene a continuación. Es la indemnización por 5 años de trabajo consolidado. El trabajo del quinquenio está estatuido mediante un decreto supremo. Antes el quinquenio no era obligatorio, ¿no? Pero a partir también de una emisión de un decreto supremo del año 2010, el quinquenio ya es obligatorio, ¿no? Puede presentar una carta al empleador, quien tiene el plazo de 15 días para pagarle el quinquenio, caso contrario una multa del 30%. El quinquenio es un pago final, ¿no? No es a cuenta de beneficios sociales, es un pago final por los 5 años de trabajo. Si una persona ha trabajado 12 años, digamos, ¿no? Y ha cobrado, digamos, 2 quinquenios, entonces el finiquito se le tiene que realizar solo por los 2 años en razón a los 3 últimos sueldos efectivamente cancelados, ¿no? Un promedio de los 3 últimos sueldos. El hecho de que se haya solicitado el pago de quinquenio para efectos de antigüedad y categorización de vacaciones, la trabajadora y el trabajador, o sea, tiene su antigüedad desde el primer día que hubiese ingresado a trabajar, así como su vacación, no lo pierde por ningún motivo. Bien, nosotros proseguimos en Emprender, un programa especializado en economía, donde además ya habíamos estrenado un sector. Es el denominado Econociendo, un juego de palabras entre economía y conocimiento, donde nosotros le proponemos semana a semana, programa tras programa, en verdad, términos de aquellos denominados tecnicismos, aquellas palabras difíciles de economía que a veces no son bien comprendidas. En este caso, pues tenemos otra palabra que queremos sugerirle. Inflación. La inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda, sostenido durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Bien, y la palabra que nosotros le sugerimos en este programa tiene que ver con lo que se ha estado comentando bastante en estas semanas a propósito de las proyecciones que hace el gobierno en relación a la inflación que podría tener el país en esta gestión 2013. Amigos, y nosotros prácticamente hemos llegado ya al final. Como siempre, queremos invitarle a comunicarse con la producción de Zona Real. Los teléfonos están apareciendo en este momento en pie de pantalla. Si usted quiere volver a ver este programa o alguno otro de la franja de Zona Real, lo puede hacer en nuestro sitio web oficial. Y también, por supuesto, la posibilidad está en nuestro canal YouTube. Amigos, como siempre, han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.